invitado también. ¡Wow! Oigan, cuánta gente, qué honor, qué padre poder estar aquí con ustedes. ¿Cómo andan todos, chicos? ¿Y estos? Hola, chavos muy guapos, ¿eh? ¡Bien! ¡Sin miedo! ¡No está hablando! ¡No está hablando! ¡Sí, que no está! Oye, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, por su paciencia, por la organización. Un aplauso a todos los organizadores que están por aquí adelante, por favor. A todo el voluntariado que le ha echado muchas ganas. Gracias, mi amor, yo también nos vemos a pronto en el camerino. Oigan, qué padre estar aquí. Oigan, bueno, primero decirles varias cosas. Es un honor estar en esta plaza, la verdad. Antes de nada, todos los que viven aquí, todos los que viven en San Miguel. Si se han dado cuenta, obviamente, no lo sabemos allá. Si se han dado cuenta, obviamente, en qué lugar vive, ¿no? O sea, es impresionante cada vez que alguien viene a San Miguel, las cosas que tienen, primero culturales, patrimonio de la humanidad, verdaderamente, no, pues, oye, por ejemplo, la parroquia, wow. El jardín Benito Juárez, wow. El Fiesta Charra, wow. Güey, es educativo, o sea, te enseñan, nada más que es un pagando. Esa es la única diferencia, o sea, es educativo, vamos teniendo poco a poco, ¿no? Porque no la verdad me encanta estar aquí. Efectivamente, como les digo, hay mucha gente, muchos chavos, hay mucha gente muy linda. Y quiero que arranquemos con diferentes. ¿Dónde están las pantallas? Ahí está. ¿Quién está cansado de haber entrado? Más o menos. A ver, déjame ver. Vamos a publicarlas. Ok, ya sí, pues. Ok, fíjense, quiero decirles algo especialmente a todos los chavos. Muchas veces, piensa uno que cuando va a la escuela, cuando viene a estudiar, necesariamente si está relajo, o si eres así medio sencillo, necesariamente tienes que ir mal en calificaciones. Y yo opino que no es así en absoluto. Me gustaría que arranquemos la conferencia siendo el último de mis trabajos académicos, por favor. Córrenlo, por favor. Gracias. Así que para el patón son 4 puntos.